Saludos terrícolas, tengan todos buenas noches. Estamos acá en otro Tommy Villarreal Live. Estamos en vivo acá de Estudio B. No tengo para televisión, es de Estudio B de acá de mi casita. Estamos súper mega contentos porque hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al gran Tico Thousand con nosotros. Estamos dibujando en directo hoy con el gran Tico Thousand. Ustedes saben que Tico es mi amigo, es mi pana, es como mi hermano. Y Tico es uno de mis mentores. A él le fue bueno que yo diga eso, pero es la verdad. Es una de las personas que siempre me mentorea. Me dice esto, así, aquella acá. Son uno de la gente. Son de esa gente especial que se quedan con uno, ¿verdad? Yo a Tico lo conocí, válgate, hace años. Vamos a estar hablando de eso, cuando Tico y yo nos conocimos. Cuando Tico y yo lo grabé por primera vez en un especial, en un comercial. Comercial no, una entrevista que hice para mi canal de YouTube. Bueno, muchas cosas que vamos a estar hablando, que usted se va a entrar aquí hoy. Hoy en nuestro programa número 305. La gente se me pregunta, ¿por qué? Si hay más de 500 videos en tu canal, ¿por qué este es el 305? Bueno, porque todo lo que son los live y lo que son los videos editados, yo les puse numeración, porque es lo que está continuamente, lo que la gente tiende a esperar más. Pero hay un montón de cortos, hay un montón de otras cositas más que están por ahí y suman más videos en el canal, pero estos están enumerados porque son los que son los más importantes, porque son los que son los videos editados de muchos personajes, o los videos tutoriales, o los directos como este. Así que gracias a todos los que están por ahí. Si ya estás por ahí, desde tu casita, de tu vehículo, no, si estás en el vehículo, no lo veas ahora porque no quiero que vayas a chocar. Pero si estás en tu casita, en la sala de tu casa, tirado en la cama, ahí recostadito, por favor, escríbenos en el chat por ahí para saber que están por ahí. Espero que se escuche bien. Yo hice acá la prueba y se escucha todo bien. Se escucha todo bien, así que se oye bien. Así que estamos contentos porque tenemos a este invitado especial. Así que, sin más preámbulos, voy a traer a Tico ahora mismo, después de esta pausa comercial. Invitado especial al gran Tico Thousand. Tico, ay María, me entregas, me tiras así a los leones. No es eso, te entrego, que lo que le prometí es deuda, ahí está. Oye, pero tú eres más. Saludos, Tommy, todo bien. Saludos a los terrícolas, a nuestra audiencia, que está por ahí. Sí. Esto está fuleteado, aquí tenemos más de 3.000 personas ahora mismo. No, pues, para eso estamos para todo el mundo. Para todo el mundo estamos aquí. Eso es lo importante. Lo importante es estar en familia, ¿verdad? Y compartir. Oye, Tico, ya hablaba con la audiencia, cuando tú estabas para bastidores, que la gente se va a enterar hoy de cómo nos conocimos. ¿Tú te acuerdas? Adiantre, yo sé que tú, si no más recuerdo, me contactaste para... Espérate, spoiler, eso es rápido ahí. Me contactaste para una entrevista y también así pues estabas hablando conmigo para que fuera a una tienda de cómics.
y todas esas cosas. ¿Verdad que sí? Yo te conocí en un Comic Con, me acuerdo. Sí. Me acuerdo que yo estaba pelado y te compré un print de un peso, el de Brave, para pa Susi. ¡Ah! Contra, vino para allá. Entonces, yo ya te conocía por las redes, ya no, ya estábamos de amigo en Facebook, pero no es lo mismo, amigo de Facebook que amigo en persona. Exacto. Y yo dije, hermano, a ver si me puedo ver a Tico aquí en el show. Yo estaba de visitando como uno más, y hasta que te encontré, papá. Estabas con Ramón ahí en la mesa, me acuerdo. Sí, Ramón es inseparable. El dúo dinámico, Batman y Robin. Antes éramos el 10, ahora somos 0-0. Y entonces me acuerdo que te compré un Brave, nos sacamos la foto y yo me fui para casa como un chiquito contento que había conocido al gran Tico Tausan. Ah, contra. Pero después de ahí, pues entonces me contactaste para ir a la tienda de Comic Head, ¿verdad? Sí. O me fui muy para adelante. No. Ahí fue. Después yo tenía un tallercito de arte en Arecibo. En el Comics Megazone, ¿te acuerdas de Comics Megazone, mano? Claro, tremenda tienda. Saludos a Edia, sí, mano. Saludos a Edia y Heriberto. Yo me río porque Heriberto me decía, aquí pueden correr los demás en otras tiendas. Y empezaba a coger por toda la tienda. Está bueno eso. Entonces, tenía un taller ahí de arte que Heriberto me invitó a que lo diera. Y entonces ahí te llamo, mira, Tico, para que vayas al taller. Y fuiste allí, mano. Ahí estaba flaquito. Ahí, ajá, había pasado como un año ya, ¿verdad? Pero sí, estaba más llenito, estaba más llenito. Sí, pero eso fue antes de lo de Power Rangers, porque después engordé y volví a bajar. Yo soy un trampolín. Como te conocí, era charquituna en persona, era charquituna, estaba gordito. Exacto. Entonces, después, cuando te invito, ya estaba más delgado, había rebajado peso y estaba más delgadito. Y me acuerdo que ahí tú me dices, hermano, creo que tú tienes talento, vamos a llevarte un Comic Con. Y bueno, la gente no sabe esto, pero Tico fue el que me ayudó, me apadrinó y me llevó al Comic Con, fue él. Sí, porque tú sabes, porque la idea es de que siempre salga gente nueva. Esto no es para que siempre las mismas personas estén en la misma mesa, porque pues eventualmente uno se va a morir. Así que pues hay que darle paso a otras personas, ¿verdad? Y pues yo dije, contra, pues Tommy tiene el carisma, así que vamos a darle el break. Eso es lo del corazón grande que tú tienes, brother. Bueno, como mi peso. Como tu peso. Otra cosa que la gente no sabe es... Y ya vamos a comenzar a dibujar. Es que para el tiempo de María, Tico llegó con Marcos a mi casa a llevarme comida, mano. Yo me acuerdo. Sin GPS. Llegaron porque, por la obra y la misericordia del Espíritu Santo. Porque no había internet, no había luz, no había nada. Y Marco dijo: yo tengo unos papelitos aquí, estilo mapa de eso, estilo Tomb Raider. Vamos a buscar una brújula y nos metemos por ahí. Y ¿sabes qué? Que llegamos y de lo más bien. Mano, eso es increíble, de verdad que sí, eso es increíble. Es ahora y tú me dices a mí y yo me pierdo. Pero llegamos ahí de lo más bien. Exacto. Oye, y ahora me acuerdo que antes de invitarte para nuestro hotel de arte en Arecibo, sí te entrevisté, que fui a Plaza Las Américas y te entrevistamos. De hecho, esa entrevista está aquí. Hace sí. como 10 años tiene ya ese video. Sí, eso es así, mano. Es así. Allá en un sitio de tacos en Plaza Las Américas para que paguen, para que den el auspicio. Tico, ¿qué vamos a estar dibujando? Ya yo tengo, ya yo te gané, mano, te gané, mira. Te gané. No, ya estoy adelante. Pues mira, yo te lo voy a enseñar. Yo te lo voy a enseñar, lo tengo por acá. Deja de pasarlo, mira. Mira, a ver, por aquí. Zumba. ¡Wow! ¡Qué belleza! Vamos, como dice Tommy, vamos a intentar a ver si sale. Papi, Seattle te va a salir súper espectacular como siempre, brother. Nada, vamos. Venimos aquí, como dice René, para divertirnos. Así que vamos a estar un ratito chévere. Mira quién llegó. ¡Ay, Dios mío!
Dios mío, pero Rafi, ¿qué tú haces aquí? Rafi, danos break, Rafi. Saludo al dúo dinámico con Spandex, Sejía Charlatán. Bendiciones, chicos. Mira lo que pone. Wow, disculpe la demora, pero yo operaron a mi mamá. Sí, es verdad. De Doctor House, por aquí sudan contra mano. Espero que tu mamá esté bien, brother. Sí, es verdad. Él me había comentado que le iban a operar. No sabía que era hoy, pero me había comentado que le iban a operar en la semana. Así que. Por la recuperación, Rafi, a tu mamá. Exacto. Que esté bien. Que esté bien. Y recuerda, Rafi, te queremos 3,000. Sí. Bueno, yo también tengo mis referencias. No sé enseñarlas aquí, las tengo en mi computadora. Pero yo las puedo ver. Vamos a estar, en el caso mío, me faltan por lo menos 3 pajaritos más de poder añadir esta pieza. A ver si la puedo enseñar rapidito antes de que... Esto es lo que estoy trabajando, mi gente. Pero yo quiero dejar a Tico con la pantalla por dos razones. Mi invitado es muy especial. Quiero honrar su presencia en nuestro programa. Y como él va a empezar desde cero, y este programa siempre se caracteriza porque enseñamos a trabajar arte, pues yo quiero que esto sea como una clase de tutorial para todos ustedes. Así que saquen el lápiz, el papel, y a dibujar un gato con Master Tico, ¿verdad, Tico? Exactamente, mira, pues por lo menos yo estoy utilizando lo que es la... Enséñanos ahí. La tableta digital, pero no es por ¿verdad? Es simplemente... Me ahorro espacio, me ahorro tiempo, entonces para hacer así pues estos videos, pues entonces es mucho más cómodo, ¿verdad? Porque básicamente yo prendo lo que sería el equipo y ya rápido pues me pongo así pues a trabajar. En este caso pues... Más fácil. Exacto. Este programa que yo tengo acá es completamente gratis. Me gusta porque es literalmente tú estar dibujando en un papel. ¿Se siente igual, Tico? Se siente igual. Lo puedes utilizar con la bambú porque, ¿sabes? Dibuja brutal. Yo cuando te decía de lo del uso de tableta, era pues cualquiera. La tableta esta que yo digo que es como tarjeta de crédito o la tableta que yo tengo que están viendo en pantalla, que yo estoy dibujando directamente en la tableta. Obviamente, pues como yo soy de la vieja escuela, yo soy un viejo de 1748 años, pues a mí me gusta el método tradicional. Y yo dije que si me iba a meter de lleno a lo que sería lo digital, pues tendría que ser con un tipo de estas tabletas que uno pudiera ver lo que dibujaba, que es la que pude conseguir la CIPES ahora. Y entonces, pues se me hace pues mucho más fácil porque es como si yo estuviera dibujando así pues en un papel, básicamente. Y entonces este programa, pues por ejemplo, mira, por aquí yo estoy utilizando esto. Déjame ver si lo agranda, mira, ¿ves? Te da la misma sensación del lápiz, incluso si no quieres ese lápiz y quieres otro lápiz, ¿verdad? Si quieres este boleadito, si quieres así para lápices mecánicos. Ah, qué brutal. Todo eso está aquí. Ahí tiene un montón de herramientas, ¿verdad? Uh-huh. Y al fin y al cabo, pues es eso mismo. Herramientas para que uno pueda ejercer así pues el trabajo que uno quiere. Entonces, pues básicamente yo siempre empiezo con lo que es un esqueleto. O por lo menos así me gusta decirle a mí a lo que sería el boceto, que es la palabra pues normal, tradicional y correcta. Lo que pasa es que por gimmick de trademark y todas esas cosas, pues para lo que tú y yo hacemos, pues me gusta siempre tenerle un nombre distintivo a cada cosa. Muy bien. Y en este caso, pues lo que me pongo a hacer son pues la figura geométrica para entonces velar, como por ejemplo esto acá, que yo lo puedo así para achicar, que me quepa en la superficie o en el espacio que yo quiero. Y en este caso, pues yo quiero que me ocupe la mayoría del papel. Pues entonces yo hago este tipo de esqueleto para entonces cuadrar, diagramar, así, pues dónde iría cada cosa, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el programa, Tico? Se llama Krita. Con K. Con K.
Crita, muy bien. Crita. No sé si se ve aquí en la pantalla. Déjame ver una cosa. Creo que si haces el zooming se va a ver bien chévere. Pero no sé, no se ve el nombre por ninguna esquinita. Pero es con K, Crita, y el programa es gratuito, ¿verdad? Sí, es gratis. Es gratis. Brutal. La gente si quiere puede donar. Eso es algo así, pues ya relativo al gusto de cada persona. No tienen que bajar ningún tipo de brocha adicional porque las tienen todas. Ah, no, qué brutal. Es un programa que está diseñado por artistas y para artistas. Lo que significa es que, a diferencia de Photoshop, que lo trabajo, pero Photoshop es ideado más bien para manipular, pues como el nombre lo dice, fotos y todas esas cosas. En el caso de este programa, pues está diseñado para el elemento artístico. Entiéndase que aquí tú vas a conseguir brochas, como dije, al estilo lápiz, al estilo pincel, al estilo acuarela, al estilo... de hecho, mira, cuando yo voy a hacer los dibujos al estilo manga, yo tengo por acá, mira esto. Mira lo que hay por aquí. ¡Ups! Una Jeepen. Macho, brutal, mano, que estás con la artillería sí. Pesada, papá. Entonces, mira, para hacer caligrafía, aquí sí sigo bajando, mira. Estilo grafito. Macho, brutal. Con estas brochitas por acá, mira, como un rolo, todas esas cosas. Y de hecho, tiene efecto, mira aquí los pinceles, el aerógrafo, tiene así pues efectos. Que esto yo no lo suelo utilizar, mira, si quieres trabajar el estilo pinceles, tiene así pues una herramienta que lo puedes hacer. Uh-huh. Esto yo lo voy a tratar más adelante, específicamente estos. Porque como trabajo con manga, estas reticulaciones y estos puntitos y todas estas cosas se utilizaba así pues mucho en lo que serían los mangas y no lo he utilizado porque no soy muy fan de este tipo de, digamos, como que filtro. Okay. Pero pues más adelante lo puedo probar y a ver cómo te va. No está de más, no lo descarta. No. Ven acá y te pregunto, disculpa que te interrumpa, no. ¿Tú estás usando una bambú Wacom o estás usando otro tipo de herramienta para dibujar? Pues mira, lo que pasa es que bambú y Wacom son la marca. Esta, en el caso mío, es una competencia para la Wacom, es muchísimo más económica. Es la herramienta que básicamente la mayoría de los artistas están utilizando, pues, por su costo. Porque, por ejemplo, a la que tú te refieres se le llama Cintiq, que es la que tiene la pantalla. Okay. Déjame ver si puedo hacer. Mira, voy a hacer una animalada. Voy a levantar por aquí para que se vea en la cámara. Ok. Entonces, lo mismo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, porque yo lo hago... Pongo un monitor para compartirlo y verlo tal vez un poquito más grande. Errores que no pueda ver aquí de frente. Oh. Y para los directos y todas esas cosas, pues es más fácil compartirlo. Y entonces esta como tal es de una marca que se llama Huion. Okay. Huion. Y la calidad es básicamente lo mismo. La única diferencia es que este tipo de tableta cuesta $400 y esta misma, si yo la fuera a comprar marca Wacom Cintiq, cuesta $2,000. Okay. So que yo prefiero mil veces trabajar en una de 400 porque es la que puedo pagar. Claro, claro. Y si me hace lo mismo, pues vamos, olvídate. No, y los trabajos que estás haciendo últimamente están brutales. Antes de que nos cuentes lo que ya has logrado con tu nueva herramienta digital, déjame aquí, espérate, Jaffi nos está hablando, dice,
Gracias, chicos. Reciban sus muchas vibras positivas. Y como dice Walter Mercado, los recibo enormemente, pero sobre todo con mucho, mucho, mucho amor. Oigan, nunca pensé ver a Bob Ross y Art Germ. Art Germ juntos en vivo. Y... Rafi, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Me sentiría bien incómodo estar usando un bambú para trabajar. Esa es la marca, Rafi. Aunque antes usaba bambú, ¿sabes? La Jeepen antes. Sí, y los Master de allá de Japón usan bambú. Exacto. En algunos casos como lápices o intintadores. Exacto. Este café es un charlatán, de verdad que sí. Bueno, mi gente, ya están viendo el proceso paso a paso de cómo Tico está trabajando el gato. Tico nos está contando sus experiencias con el programa Krita. Y que vaya, güey, no están pagando, no son auspiciadores, por si acaso. Oye, ojalá fueran auspiciadores, ¿verdad? Pero no. Que paguen, mira, que le traigan el programita y una tablita a todo mi equipo. Para que se ponga ahí a trabajar. Lo bueno de eso, hoy te pregunto, ¿tienes que estar obligado con un computador al frente o tú puedes prenderla en cualquier lado, la pantalla que enseñaste sola y trabaja? No, pues esta tableta, a diferencia de un iPad, el iPad trabaja solo, es independiente. Esta pues tiene que estar conectada a una toma de corriente de tu computadora. Y ella no tiene un programa como tal, a diferencia del iPad que tiene Procreate. Ella utiliza los programas que tú tienes en tu computadora. Si tú tienes Photoshop, si tienes Manga Studio, cualquier otro programa, Paint, todos esos, pues sí. ella los utiliza. Pero básicamente pues, depende de lo que tú tengas en tu sistema operativo, en la computadora como tal. Okay. Y esto lo puedes utilizar tanto para PC como para Mac. Esto no importa. A diferencia del iPad, que solamente pues, es producto de Apple, que es la única desventaja, ¿verdad? Que tiene. Ok. Por ahí está David. Dice, saludos muchachos. Buenas noches. Saludos, David, a través de su cuenta de Davo Cartoon Studio, otro artista puertorriqueño tremendo y excelente. Y Jafi dice, Crayola, ¿pa' cuándo? Que me auspicie. Sí. Lo estoy esperando, pero pues, de eso. Oye, tenemos ¿verdad, que hablar. Tico, ¿no le has escrito a Crayola, mano? Cuéntanos un chisme, cuéntanos un chisme por ahí de eso. Sí, de hecho, yo no les escribí, ellos me escribieron. ¡Oh! Oye, tú. Ve, mi gente, que este tipo es una pelota de humildad. Yo no sabía eso. Pero yo hice unas cápsulas y unos dibujitos que ellos compartieron, porque pues la realidad es que ellos no tienen un deal, un trato como tal. Ellos no. Sus promociones es. Tú sal, yo te pauto, como quien dice, y ya. Pero tú no te ganas absolutamente nada. Solamente ellos, la pauta de ellos. No. Entonces ellos querían que yo le hiciera yo no sé cuántos live, yo no sé cuántos videos de yo no sé cuántos minutos, para que me dieran unas témperas que verdad, no es por menospreciar, pero pues cuestan 2-3 pesos que yo me las compro y las tengo accesibles aquí. Y entonces, pues yo dije, hay un tipo de material que yo no puedo conseguir acá, que ellos lo tienen en Latinoamérica. Pues yo dije, pues mira, voy a pedirlo. No lo enviamos para allá. Y yo dije, pues está bien. Pues mira, si tú quieres, mira, sube los dibujos que yo tengo y ya. Pero pues no me gano nada. Digo, a lo mejor eso soy yo, que no soy nadie, ¿verdad? Pero si eso se lo dicen a todos los demás artistas que son de renombre, ¿verdad? Pues a lo mejor pues a ellos le hacen un trato obviamente diferente. No, yo creo que no, yo creo que es el mismo trato del mundo, creo. Pero hasta donde tengo entendido y las malas lenguas me han dicho, es de que pues ellos no...
No le dan nada a nadie. No, pero... Pero que conste, no es malo, porque yo prefiero que hagan lo que hacen, que es que ellos le llevan materiales a las escuelas. A las escuelas ellos le suplen, a los maestros, a sitios así donde cuidan niños, ellos les reparten así pues crayolas. No, le van a compartir, tú sabes. Pero cuando digo crayolas, son los crayones, además los lápices de colores y todas esas cosas que no todo es malo, tú sabes. Pero esa es su política, esa es su política, de no patrocinar así pues a nadie. Bueno, pues ellos se lo pierden. Por ahí está José, que dice, saludos, José Luis Calo. Papá. Ahí está Calo, que vi que le entregaste unos dibujos. Sí, Calo es uno de nuestros fieles seguidores en el programa, y él se ganó ahí, le obsequiamos un EVA, el EVA que hicimos de Evangelion, y él se ganó un sorteo, y se ganó Dios mío, ¿cómo se llama ese robot? Se me olvidó el nombre. Te voy a dejar que lo digas tú. ¡No! El dragón del espacio. ¿Cómo que el dragón del espacio? Calo, dile ahí, por favor. ¡Qué clase! Yo estoy malo. La memoria mía está mala. Tico, búscate a Marcus Lemonings, The Prophet, y que te maneje. Bueno, bienvenido sea. Si quiere hacerlo, ¿por qué no? ¿No es el dragón del espacio? ¿Cómo que? Bueno, yo no lo conozco por ese nombre. Yo sé que el dragón del espacio es el robot grande donde sale él. Sí. Ah, bueno, sí, pero pero no, tú me acuerdo cómo se ve el no me acuerdo. Ajá, búscalo. ¿Eh? Oye, mira que Gaikin. Ahora sí. Porque me lo dio José. Tú me estás hablando de robot, no de dónde sale el robot. El robot no se llama el dragón del espacio. No, yo te digo, yo estoy Gaikin, es verdad, Gaikin. Sí, yo me acuerdo que yo lo veía. Sí. Estaba tímido José ayer, le decía, coge que tú quieras, menos este y este, porque ya había unos separados para unas personas. Y en esos sorteos a mí no me llaman. Ahí no me llaman. Yo le dije, llévate el Mazin Kaiser, y como que sudé. Como que sudé cuando se lo dije. Pero José se merece eso y mucho más. Al igual que tú. El gladiador. Yo lo conocía como el gladiador aquí en Puerto Rico. Así en español. Es verdad. Exacto, en español, Latinoamérica. Y él me dice, él tan humilde, me dice, no, dame el Gaikin, dame ese. Yo creo que fue que le gustó más el Gaikin, que él se identificaba más con el gladiador que con el Mazin Kaiser. De hecho, el Mazin Kaiser, yo estaba dibujando y a mí hasta miedo me dio el Mazin Kaiser. Contra, qué oscuro está este juego. Yo no me acuerdo que el Mazin Kaiser fuera tan oscuro así, tan fuerte así, el juego ese. Dice por aquí, Samuel Martínez, saludo, gladiador en Latinoamérica, Gaikin en japonés, eso es correcto, Samuel. Exacto. Gracias por acordármelo, yo estoy bien atrás, ya a mí se me va la memoria. Chicos, no sé por qué me siento en el programa de Retro de Cosme y Bizcocho. ¿Cómo? Me imagino que yo soy Bizcocho. Esto es loco ustedes dos. Una vez yo conocí a Bizcocho, una vez, y le pude estrechar la mano, me tiré un faranduleo con él, y una vez comí cerca de Don Cosme, pero no me atreví a saludarlo, estaba bien mayor. Tenías que pedirle pollo de Golden Skillet. Diantre, Golden Skillet. Qué clase de viaje de conflay. Pues es que como yo digo que tengo 1748 años, pues ya ahí tú sabes por qué. Los 80. Yo me acuerdo que mi papá no llevaba Golden Skillet de Ponce. Yo soy de Guayama. ¡Y diantre! Y cuando había chavos para gastar, porque nosotros... Golden Skillet para nosotros era un restaurante, no un fast food. Era un restaurante. No, es que te voy a decir algo. La gente ahora tiene esa ventaja, pero antes, cuando tú sacabas buenas notas, cuando era algo especial, era que te sacaban a Burger King, sí, chacho. Kentucky. Y si tenías suerte, te daban la sorpresita. Si no, comías pollo
o hamburger de ese común y corriente. Exacto. Ah, y antes no habían combos. Antes no, no habían combos. No. Antes todo era individual. Así que no, no se quejen de los precios de los combos. No se pueden quejar, ¿no? Otilio Warrington, eso es así, tremendo ser humano, súper humilde. Sí, bueno, Otilio es bien humilde. Y también conocía. No, no, perdón, me estoy mintiendo. Al hijo no. ¿El hijo estaba allí aquel día? Yo creo que no. Ah, bueno, el hijo yo lo conocí, pero en una actividad de cómic que estaba siendo patrocinado por algo de celular. Ah, ok, ok. El que yo conocí fue a Juan Manuel Lebrón, que trabajé con él en First Medical un día. Ah, yo lo vi hace poquito por mi trabajo. Don Juanma, sí, Juanma, yo trabajé con él un día. El día que fui a jugar golf. ¡Uy! Tico está ahora jugando. ¡Oye, espérate! Espérate, no, se supone que eso no lo dijera. No, de verdad, eso no es nada. Bueno, mi gente, mira cómo está quedando el gato de Tico. Mira qué lindo está quedando ese gato. Era para pero, allá. Pero enseña el tuyo, enseña el tuyo. Entonces el mío está quedando así. Ya yo estaba adelantadito, le hice trampa a Tico. Y Tico, yo voy a hacer el que estaba no, haciendo. No, no, pero está bien, mano. Porque de verdad que no quiero, como que estoy vago hoy, estoy vaguito. Ya me pongo esto para acá, espérate. ¿Quién es mejor? Ahí está trabajando ese y Tico trabajando el gatito de Tico. Estamos ahí. El gato, sí. Pues yo dije, Tommy se va a hacer su arte de fantasía, que es lo que le gusta, pues yo voy a hacer el gatito que me gusta. Espérate, que me perdí ahora yo. Ah, ¿cómo que te perdiste? Pues si yo te veo ya, ahí. Ya. Encuéntrate, muñeco. Dice... Jafice, el mejor pollo con papas en una cajita llena de ketchup en el oeste desde los 70 es el Chano's Chicken. ¡Oh, eso es cierto! Sí. Yo comí en Chano y es verdad. Bueno, yo no comí allí, pero papi, lo que sí yo comí, papi, y extraño grandemente, era que con un peso uno se comía un sabroso muslo con papitas. Y con 50 pesos llenaba el cajón de compra. Yo me acuerdo mi papá que compraba. Yo me acuerdo. Bueno, no tanto con 50 pesos, pero una compra de como 75, 80 pesos. Eso era bolsa por fuera del carrito de compra. Sí, papi, ahora 50 pesos, eso es comprar el desayuno. Papi, yo me acuerdo que mi papá trabajó en varios lugares, papi. Papi, eso yo nunca lo he contado, creo, aquí en vivo, pero papi estuvo en Vietnam, sale vivo de Vietnam, gracias a Dios, viene aquí a trabajar como portador público, porque abuelito tenía guaguas públicas y abuelo le rentó una guaguita a papi para echar para adelante. Él, después de eso, empezó a estudiar para maestro cuando era instrucción pública, trabajó un par de añitos de instrucción pública. Y en casa estábamos en mala, económicamente no, la cosa no iba bien, porque papi estaba pagando los estudios, mami estaba en casa, o sea, fue bien fuerte, pero papi había llenado en los 80, bien abajo, como en el 80-79, una solicitud para ser cartero en el correo, porque como papi era veterano, y papi, cuando papi recibió el primer cheque de cartero, lo llevaron a Golden Skillet. No, yo me acuerdo que papi me dice, vente, acompáñame, vamos a hacer una compra. Eso fue como en el 87, 86. Y me acuerdo que yo me antojé de unos platos de los Thundercats. Y mi papá me compró los platos, el set de platos y vasos de los Thundercats, papá. Dijo, échalos ahí. Échalos ahí, contra. Bendito, mano. Yo me acuerdo. Son cosas que uno acuerda. ¿Cuántos quieres? Uno. Cógete dos. Chacho, yo me acuerdo, mano, que uno le sacaba a los pais de uno le sacaba siempre cositas. ¿Eh? No, pero mano, antes las cosas, o sea, uno no sabía, pero había mucho. Dentro de lo que no había, había mucho. Había mucho. Y ahora la gente se queja de nada. Y de lo nada, tienen, brother, todo. Lo tienen todo y se quejan. Esto es increíble, ¿verdad que sí? Esta generación ahora de gente joven, que uno de esta clase, a veces tengo una pelea amistosa con los muchachos, ellos no entienden. O sea, compran tenis caros toda semana porque papá se los compra. Y yo digo, muchachos,
dale gracias a Dios. Mi primer tenis caro fue un Nike de 70 pesos. Yo tenía casi 17 años cuando sí, me lo pudieron comprar. Igual. Yo los míos los compré trabajando en empleo de verano. Mira para allá. Me acuerdo. Empleo de verano. Y ese empleo de verano me gané 400 pesos. Cuando y eso era, ¿cómo se llamaba eso? Eso era este... Estudio y trabajo, algo así. Sí, pero tiene un nombre. Aparte de eso. Pues la cosa es que con esos 400 pesos, que todavía es un montón, yo le dije a mi mamá, yo voy a comprar todas mis cosas de la escuela. Yo compré las camisas de la escuela, porque te voy a decir una cosa, yo, si algo he sido, es buen administrador del dinero. Muy bien. Y compré todo, compré las camisas, los uniformes, los pantalones, bultos, libretas. Y yo dije, para ese tiempo, me acuerdo que salieron unas Reebok, que supuestamente eran las Reebok de Juan Igor González. ¡Wow! Porque yo he sido fanático de la pelota y toda esa cosa. Y lo que es Juan Igor González, Rubén Sierra, todos esos, pues yo los seguía. Y yo dije, yo quiero esas tenis. Y para ese tiempo me costaron como 75 pesos. Y para mí eso era, chacho, un mundo. Y de hecho yo no pago por unas tenis tanto, mano, de verdad. Chacho, los otros días me metí en Marshall de San Juan y me compré 3 pares de tenis marca Pony a 20 pesos cada una. Marca blanca, Pony. Negra, marca Pony, papi. Negra, blanca. Papi, yo feliz. A mí no me importa la marca, pero es que nunca la había escuchado. Papi, marca Pony, se ve lo más linda. Negra, blanca y gris. Papi, se ven bonitas. ¿A qué te las enseño? Enséñame, después me envía fotos. Me pongo Kiko y después me compro una. Y yo con un clase Guille, papi. Papi, pero pues es que claro. Allí el 6-7 se acabó ya, papi. ¿Cómo que es 6-7? Si tú eres como 6-15, tú tienes un animal ahí. No, me refiero al tuyo, Ya sabes, no, de ese no tengo. pero te voy a decir algo. Antes, yo no te niego, sí, yo estaba pendiente a estar en lo último, el último celular, todo, es exacto. Y cuando compré el carro, aunque no era caco, pero lo quería, tú sabes, bien brilladito, con sus aritos, todas sus cosas. Papi, ya tú tenías que amar la escuela de Juven DJ. Ah, bueno, eso sí. Y me puse la ropa al revés, como Chris Cross. No te equivoques. Esas fotos tuyas de la hype, papi, yo las vi. Y decía, mira, ¿sí qué Tico? Tico era, tenía un part-time con Vico, sí. Yo, papi, y Juven DJ. La escuela. Pero ya ahora, mano, uno crece, madura y eso no importa. No es lo más importante. No, ya, como tú dices, mira, unos zapatos, unas tenis que me cubra el pie, que yo pueda pasar por un charco y no me moje, ya es suficiente para mí. Eso es suficiente. De hecho, las ponis que me compré a 20 pesos cada una y que caí con el precio para que sepan. 20 pesos cada una, son duras. Yo dije, nada, yo compro una plantilla de 8 pesitos y se las cambio. Cada vez que me cambio la tenis, me cambio la plantillita. Seguro. Y cambio otro San Juan. Ya entre, Jafi ha escrito ahí un testamento, espérate. Dice ahí, Tommy, baja el ultra instinto. Estás a punto de tirar un kamehameha. Después dice, no, Tico, lo llevaron a Builder Square. De menos que estamos hablando. Dice, consorcio de empleo y verano. Sí, pero había otro nombre también. El famoso sobre Manila, dice Jaffy. Y Samuel dice, ustedes son mucho mayor que yo, pero creo que el empleo de verano le decía ADT, ese es el nombre que estaba buscando. Eso mismo. ADT. Y Jaffy dice, Tommy, te dijeron Sasquatch. pues mira, para Samuel, yo no sé si él se acuerda de eso, pero a mí me llevaron a tomar así pues como que para aprender computadora, y para ese tiempo yo estaba programando, yo estaba haciendo de programador y usaba estábamos usando M2 y eso era lo nuevo que había salido para esa época.
¿Y eso, y eso fue en qué año? ¿Los 90 por ahí? Chacho. Sí, a principios de los 90. Ah, significa que tú fuiste que casarte el apagón en San Juan aquella vez. Puede ser. Pegando como programador. Sí, puede ser. Ah, si no, pues culpamos una iguana o algo así. Exacto. Bueno, mi gente, estamos acá en vivo, programa 305 en nuestro canal de YouTube. Se puede suscribir a nuestro canal. Y mira, voy a poner por aquí los anuncios por aquí rapidito. Me pueden conseguir como Tommy Villarreal. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, como ustedes quieran. Pero realmente Tommy Villarreal más me interesa ahora mismo. Realmente, ¿verdad? TikTok YouTube. YouTube. Y también está por ahí Tico Thousand. Tico, no tengo ni tus manos por ahí tuyo, brother. No, tranquilo. ¿Me pueden conseguir a sí mismo como Tico Thousand? Tico Thousand, ¿dónde? Me consiguen en todos lados. Me consiguen en mi casa, en YouTube, en la radio, en el baño, donde ustedes quieran. Hasta para botar la basura. Allí estoy. Suscríbanse. Así que ya tú sabes, don't be sorry, drop better, ¿ok? Ahí y está. La batalla ya comenzó, una batalla amistosa entre Tico y yo. Tico siempre me gana, me da pela. Tico es el maestro, el máster. Hombre, no, tranquilo. Tico, cuéntame, ¿qué proyectos tienes ahora en mente? Porque tú siempre andas inventando, brother. Sí, estoy haciendo unas cositas por ahí que no las digo todavía, no porque sean un mega secreto. Lo que pasa es que últimamente pues espero que se den las cosas para luego así pues decirlas. Entonces sí, pues prefiero terminarlas y que se dé para que entonces después no estén diciendo, diantre, pero él dijo tal cosa y no se ha dado esto y lo otro. Sí, mano, pues para que no piensen que uno es un embustero y pues a veces pasan cosas que está fuera del control de uno, pues estoy esperando, pero tiene que ver con gatos. Eso es lo que puedo adelantar. Básicamente me voy a ir así pues por esa línea de los gatos, full, no quiere decir que vaya a dejar así pues lo que son los dibujos estos fanart, porque pues lo tengo que hacer así pues para mis clases de arte y también pues para el canal de YouTube y entonces para las plataformas que sigo, porque básicamente pues eso es lo que la gente conoce, me pide todo lo demás, pero mi pasión realmente son los gatitos y trabajar así pues de manera tradicional. Ahora estoy incursionando en lo que es el área digital, porque pues obviamente los tiempos cambian y pues uno uh-huh. tiene que atemperarse así pues a los tiempos, y siempre es bueno aprender así pues algo, y nosotros que somos artistas, pues artista al igual que como un médico es una profesión que no termina, siempre estás aprendiendo, hay métodos nuevos, hay tecnología, y entonces pues esa tecnología que incluye así pues esta tableta, pues yo me propuse, ¿verdad?, aprender. Y porque pues todo se está moviendo ante eso. Es como los celulares, que yo tengo uno de hace como 10 años y pues me da trabajo y me da problema, porque ahora pues obligan a uno a ocupar la tecnología más moderna, que es la 5G, y mi teléfono a duras penas llega a 3 y es pujado. Control mundial. Exactamente. Control. Y entonces pues estoy trabajando lo que es digital. No es que yo no haya trabajado digitalmente antes, porque lo que hacía era colorear mis trabajos, pero sí, tampoco claro, soy me acuerdo. Tampoco soy buen colorista en lo que es el ámbito digital. Me considero mucho más un artista pues tradicional, sobre todo dibujante, más que nada, ilustrador, podría decir que sería la palabra correcta en mi caso, pero vamos por esa línea. Estoy trabajando todavía con las redes sociales,
La gente que me conoce pues sabe que no duermo. Publico posts a las 11, 12, 1 de la mañana, a las 7, 4, 8, a la hora que... El Tausan. Sí, es que exacto. La gente no sabe que yo estoy durmiendo y hay otra gente trabajando por mí. Y entonces, pues, uh-huh. Ellos son los que publican. En realidad yo no soy el que dibujo. Pero pues, es bueno hacerle pasar, creerles a la gente. Pero básicamente... Básicamente lo nuevo es que me estoy educando. Básicamente eso es a lo que me he dedicado este último tiempo. Tan activo como antes en actividades de cultura popular ni nada de eso. No porque no quiera participar, no es porque no me hayan invitado o no es porque no haya cupo, es porque pues sencillamente me quise tomar así pues un tiempo para mí. Sabático. Sí, para que la gente pues como que fuera sacando del sistema que yo solamente lo que puedo hacer son fan art y pues obviamente pues voy a venir con material nuevo que tiene que ver así pues con lo de los gatos y la mejor manera para que la gente pues vaya aceptando y educándose un poquito relacionado a que Tico pues viene con otras cositas. Pues es desapareciéndome un poquito de ese ambiente para que entonces cuando llegue pues sea algo refrescante, aunque publicitariamente es algo contradictorio y que hace daño, pero prefiero que la gente se olvide de esa etapa y que cuando yo llegue pues sea algo refrescante, o sea, algo distinto. Sí, pero te entiendo, entiendo lo que estás haciendo, estás como el águila depurando tus alas, tu plumaje, dándose contra los peñascos. Exacto. Para que salga plumaje nuevo. Dice por ahí Rafi ADT, le cambiaron así el nombre para el 2000, pero al final de los 90 se llamaba Consorcio de Empleo y Verano. Y recuerdo que mi primer trabajo fue auxiliar de oficina de corrección y empleo. Tommy, ¿de qué a tu WhatsApp te conviene? Rafi, lo que pasa es que tengo el dibujo. Lo estoy grabando con mi celular. So no puedo chequear el WhatsApp ahora porque se va a ir el bueno, yo puedo chequearlo, se va a ir la cámara. No lo chequeé, Rafi, te voy a decir algo, eso es una amenaza. No le digas a Tommy que chequee nada, él está conmigo ahora. Toma tu turno. Exacto, Rafi, no seas celoso. Toma Pico tu estaba turno. Estaba editando en una montaña como Pícoro. Literalmente sí. Hay que hacerlo, mano. Literalmente sí. Aparte de que yo soy una persona que, no sé, si hago lo mismo todo el tiempo, me ensorro. No le encuentro divertido. Y entonces, por eso es que la gente que me conoce, pues, por ejemplo, pues sí, hago fan art, pero pues lo hice en este tamaño primero, después lo hice en otro tamaño. Después, en vez de hacer copias digitales, pues hago copias de trabajos originales, o sea, originales en el sentido de que sean a mano. En vez de hacerlo así pues en papel, pues después lo hago en madera, por decir algo. Después puedo hacer una patineta, un ukulele. Y así pues a la gente que me quiere mucho y que está siempre pendiente de lo que uno hace para imitarlo, pues entonces los tengo ahí sudando un poquito. Mira, Jafi dice, era para ayudarte, este Jafi más manipulador. Deja buscar el WhatsApp. Jafi llorón. Se fue mi pantalla en negro por culpa de Jafi. Jafi llorón. Dice aquí Jafi promo. Después. Ah, bendito. Contra. Después viene y te envía la del Undertaker y toda esa cosa. Es porque él te quiere mucho y envió algo que yo voy a publicar ahora. Gracias, Jafi. ¿A quién? ¿A mí? Oye, Jafi, pero yo quiero una también. Ahora me dio a mí envidia, papá. Dame una. ¿Pero de quién es a mí? Papi, él te hizo algo. Déjame que te lo enseñe. Ave María, y yo hablándole estrujado. Y tú hablándole estrujado, papá. Es que a Rafi le gusta que uno lo maltrate.
Déjame que tú veas esto, papá. Mira, Rafi, hazme una a mí, papá. Rafi, no te pongas, Rafi, no me hagas llorar, porque si no, bajo para allá. Papi, un trabajo, es un trabajo aquí profesional. ¿Cómo va a ser? Espérate, ahora me tienes en, como dirían por ahí, en ascuas. Déjame volver yo al programa. Pero ahí volví. Déjame, lap. Espérate, ahora me veo yo de lado. Ok, aquí estamos otra vez. Ahí está, yo estoy haciendo acá el efecto de los pelitos. Papi, se está quedando de show. Ahí está, mira, la gente lo vea más claro. ¿Lo puedes dar un zoom in a eso, estético? Claro, claro que sí. Claro que sí, mira, mira, aquí. ¡Up! Como usted mande, producción. Mira, ahí. Un zoom in a eso para que... Ahí, mira ahí. Mira para allá, mira para allá. Grandecito. Mira, qué chulería. Lo que pasa es que si lo hago como que muy grande, pues se notan los chivos. Embusté. Sí. Embusté. Papi, déjame que tú veas esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pónchalo. Comay. Déjame ver si lo tengo aquí. Comay, ponchalo, comay. Ah, ya lo conseguí. Déjame subirlo al programa acá. ¡Jafi! Yo quiero uno. Rafi, no sé lo que es, pero hazle uno al hombre bendito. Papi, mira qué lindo quedó esto. Después me... ¿Después qué? No, no, que después me va a estar hostigando a Rafi por WhatsApp. ¡Acho, que tú le hiciste a Rafi! ¡Dile a Rafi que me haga uno! Sacho, lo voy a hostigar, sí, voy a hostigar. Mi gente, si quiere conseguir a Tico, puede buscar a Tico, artista local y youtuber Tico Tausan del canal Tico Tausan. Lo puede conseguir en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la última? Discord, ese es Discord. Discord, no, papi, pero Jafi, mira qué cosa más linda. Ahora un aplauso para Jafi. A ver, María. Uno. Ya. Papi, ese... gracias por ayudarme en el programa de hoy. Siempre Jafi ayuda a uno, mano. Esa es producción, papá. Sí, es verdad. Esa es producción. Dice, Tico, no llames al enterrador, al Undertaker. Ay, bueno, mi gente, miren cómo está quedando el de Tico, bien chulo, como él dice, chulo. Chulo. Y el trademark que yo estoy tratando de implementar, que Tico me dijo que lo dijera. Ajá, vamos fuera de este mundo, fuera de este mundo era. Exactamente. Está quedando ahí casi, ahí, está saliendo de la calle de casa un poquito. Pues oye, pero me gusta, eso es, ay Dios mío, espérate, se me olvidó ahora. Pájaros. Sí, pero el de la izquierda, un pelícano no es, como un no, gaviota. Eso es un velociraptor con alas. ¿Cómo con velociraptor? No. Sí, es una garza. Ah, ok, yo dije, ¿cómo con velociraptor? Este arte está inspirado en mi santa madre, porque mi madre siempre iba conmigo, me llevaba, y ella buscaba pajaritos. Cuando se podían cazar y se podían soltar después. Mami cazaba finches. Y déjeme explicarlo antes que me tiren con algo y se suscriban al canal. No, mami, no, ¿cómo hacer? Cazaba a los finches con mucho amor y cariño sin lastimarlo. Los ponía en una jaulita y después ya abría la jaula y los finches entraban y salían a su gusto. Porque mami los alimentaba todas las tardes. Tenía más de 100 finches en la jaula ahí. Pero ella la abría, ellos eran libres, ellos entraban y se iban y entraban. A mí siempre le gustaron los animales. Eso es muy bueno. De verdad que yo prefiero mil veces a los animales. Mano, está brutal. Hay gente a veces que está... Se pasa. Pero pues eso soy yo, tú sabes. Tranquilo. Usted tiene siempre el derecho... De usted decir lo que usted siente. Exacto. Lo que usted ve la vida. Después que uno no ofenda ni... Bueno, siempre va a ofender. Siempre se va a ofender. Pero después que no hiera a otras personas, ¿verdad? Ni imponga sus creencias o criterios, pues estamos bien. Eso es así. Eso es lo bueno de vivir en un país libre de expresión todavía. Pero estamos en eso, gracias a Dios. Bueno. Bueno. Libre tal vez de expresión, pues no sé si tanto. Sí. Pero por ahí vamos, esa es la idea. Es la idea. Aquí yo sigo.
Dice aquí Jaffi, veo a Tommy y me acuerdo, no sé por qué, a Wilkins. Lo que pasa es, sí, Jaffi. Espérate, Rafi, ¿cómo que a Wilkins? Si Tommy no tiene pelo. Y no es sopa de cara. Lo que pasa es que uno se proyecta en otras personas. Eso pasa. Uno se proyecta en otras personas. Sopa de caracol. Hasta América. Okay, pero... ¿viste que Jaffi empezó? ¿Viste que él le gusta cucarme? Él le gusta. Él le gusta. Entonces, cuando uno se la suelta, se esconde. Se esconde. No, bacho. Era chisteando. Chisteando. Sé lo tuyo, sé lo tuyo. Papá, como dice Marco, papá, upa. Bacho. Un día de esto voy a entrar a tus programas a montártela ya. Con los artistas internacionales, ¿tú te imaginas que yo llego a un mexicano de eso, una venezolana, y de momento pega a hablarle de cosas de Rafi? Esa gente va a pensar, ¿cómo que? Ay, qué susto. ¿Qué pasó? Yo pensé que era una risa de esa de ultratumba. Yo dije, Rafi se metió a hablar como el Undertaker. Este es el borrador este que sí, tengo. Sí, sí, después me di cuenta. Dice, no, Tico, no me digas Ninja Turtle, Michelle Lalan. Te voy a decir Cabbage Patch. Diantre. Bueno, mi gente, con esa troleada de Tico a Rafi, llena de amor y cariño y hermandad, nos vamos ahora a una pausa comercial de nuestros auspiciadores, así que no se vaya nadie. ¡Nadie! Toy Box and Collectibles. Dedicado a la venta de juguetes nuevos y juguetes vintage. Tenemos disponibles DVDs, Blu-rays, t-shirts, artículos de colección de cine y series de televisión. Nuestra variedad de juguetes es amplia. Juguetes tales como G.I. Joe, Mecha, Star Wars, Transformers, DC, Marvel, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters, Pops, y Master of the Universe, y mucho, mucho más. Para más información nos puedes visitar en Facebook a Toy Box and Collectibles y recuerda regalarnos un like. Nos puedes llamar al 787-356-0303 y su propietario te atenderá con mucho gusto. Visítanos en Plaza Vera Shopping Center, carretera número 2, Quebradilla. Toy Box and Collectibles. Atlantic Office Supplies. Sean todos bienvenidos. Tenemos materiales escolares y una gran gama de libretas. También tenemos bolígrafos de todo tipo, cartulinas y libros para niños. Materiales de oficina como sobres, cinta adhesiva, archivos, papel y marcadores de todo tipo. En nuestro departamento de Bellas Artes tenemos también para ustedes todo tipo de pinceles, pintura acrílica y lápices a colores de todas las marcas, canvas para el pintor y una gran variedad de pinceles y marcadores en agua. Hacemos entrega en y fuera de Puerto Rico. Para más información, puede visitar nuestra página de internet Atlantic Office Supply para hacer algún pedido. Recuerda, nos puede llamar al 787-878-5554. Somos Atlantic Office Supplies. Enmarcados a la mar. En Enmarcados a la mar, enmarcamos a la medida. ¿Qué enmarcamos? Obras de arte, diplomas, pinturas, serigrafía, fotografías, réplicas de pinturas y mucho, mucho más. En Enmarcados a la Mar
te damos un servicio de excelencia. Para más información, nos puedes conseguir en nuestras redes sociales como Enmarcados a la Mar en Facebook e Instagram. Atendida por su propietaria Marta y su excelente equipo de trabajo. Ven y visítanos aquí en Arecibo, en Enmarcados a la Mar, y te daremos un servicio de excelencia. Cada enmarcado se hace con mucho cariño y mucho amor y mucho profesionalismo. Y en Enmarcados a la Mar, como dice Marta, trabajamos con mucha fuerza para ti. Enmarcados a la Mar, 787-248-2960. Bueno, mi gente, y recuerde que este programa también es traído a ustedes gracias a Bostel Pest Control. Desinfección y fumigación, llamando al 787-457-2420. Llámate a ver a Bostel Pest Control, llamándote al 457-2420. Allí Edgar le mete mano a los alacranes, a las arañas, a los chinches, cucarachas, comején, garrapatas, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas, bajatones, se en pie, extraterrestres. De todo, mano, de todo, criaturas, a chupacabra. El tipo también le mete la desinfección, cajas de sebo, lámparas de luz ultravioleta, lámparas con pegamento, cinta adhesiva, atrapa insectos, dispensador, pegatina, repelente mosquito. El tipo le mete mano a lo que sea, así que llámate a Vester, a Vester Pest Control, desinfección y fumigación al 787-457-2420. Ya saben que todos mis demás oficiadores, como Toy Box and Collectible, puedes conseguir juguetes llamando al 356-0303. Todo lo que es Vintage, He-Man, Master of the Universe, Rambo, G.I. Joe, Mask, Thundercat, todo eso lo consigues ahí y mucho más. Llamando al 356-0303. Enmarcados a la Mar, la gente que me marca mis pinturas. Llámate a Marta. De hoy, Tico fue por ahí también. Llamando al 787-248-2960. 248-2960, Atlantis Office PR, la gente que me da y me auspicia todos mis materiales de arte, llamando al 787-878-5554, 878-5554, te vas para allá, di que viste este anuncio acá, para que te dé un descuento. Y Barbería by Norbert, el hombre que me arregla la barba, para que cuando vayas para allá, llamando al 939-8689, llámate a Norbert, al 930-8689. ¡Ah! Me asfixié. Papi, pero ya esto está más extenso que Toñito Cabanilla, papá. Sí, mano. Tengo que hacer algo. Pero eso es bueno, eso es bueno. Al contrario, lo digo por bien. Sí, sí. Tengo que como que dividirlo como por segmentitos. Dos aquí, dos allá, y dos aquí, dos allá. Para hacerlo un poquito más chévere. No, hay que hacer un show para auspicio. Me siento como el de la cámara que se vende. Así me siento. Con mantequilla y jamón y queso. Y para cuerpo, estoy igual que él. Tampoco tengo pelo como él. Oye, ¿qué será de la vieja del señor, verdad? La cámara que se vende. ¿Verdad? Oye, no sé. La cámara que se vende. Tenemos de todo con botica. Está brutal. Sí, llama ahora. Mano, sí. De hecho, una vez lo vi por ahí un par de veces en los dealers. Tú pasabas y estaba grande. Sí, el tipo cogía todo Puerto Rico, mano. Estaba brutal. Llama al 787-332-2122. La cámara que se enciende. Oliva, la cámara se enciende. Sí, pero esa es la parodia de Raymond. Oye, ¿verdad? se te quedó esa. Pues, papi, dime tú. No me acordaba de Guy King. Pues son cosas que pasan. Memory power. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo va ese gato? Vamos a ver ahí. Showcase. Pues espérate, déjame ahí, enseña ahí. Aquí, oh, es que las proporciones pues cambiaron, ¿verdad? Porque como la cabeza fue más grande de lo claro, usual. Claro, pero que eso no sé como tú quieres. Pues entonces lo demás
va cambiando, pero lo importante es hacer el esqueleto. Y de hecho, mira, aquí no terminé la oreja. Eso que déjame ir para acá arriba. Está bregando, muy bien. ¿Lo está quedando? ¿Cómo está quedando eso, Tico? Chula, chula, chula. Muy bien. Mi gente, aquí está quedando, aquí está lo mío. Está más o menos ahí ya casi hacia el otro lado. Oye, eso está quedando fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Planetariamente hermoso. Esa es nueva. Papi, viste, yo me la saco de la manga. No, papi, de verdad. Por eso que estudiamos publicidad. No, mercadeo full. Te voy a contratar porque a mí me gusta esa cuestión. Eso que tú dices en tu programa está bien pegado. Saca de punta el lápiz. Hoy es un excelente día para crear. Viste que me lo sé, papá. Exacto. Chulo, y sobre todo, esa parte no te la sabes. Esa no me la sé. Sobre todo, hagan que cada minuto cuente. ¡Chao! No, pero no me voy ya. No te vayas. No me vayas. Eso lo digo al final. Ha hecho brutal. De verdad que sí. Digo, más o menos, ¿verdad? Porque ahora viendo el gato, pues yo lo hice como que necesitaba ser más aplastadito de la cabeza, pero por ahí vamos. Chico, pero se ve bien. ¿De qué tú hablas? Bueno, pero es que hay que ser exigente. Eso sí, hay que exigirse siempre. ¿Qué le pasa a Rafi? ¿Qué le pasa a Rafi? Vi que Rafi escribió algo, pero no. Ahora, ¿cómo va a ser para? Déjeme un comentario. ¡Tico! Eso del planeta, te sonaste a Capitán Planeta de Don Cheryl. Adiantre. Tú estás viendo, es que Tico me está tratando de ayudar con algo clichoso, con un eslogan para mi canal. Tico, zúmbate otro y métete otro ahí porque de verdad que ese... Ah, no, pero ya te doy como 7 para el próximo cobro. Te doy como 7 y me dice, no. Tírate otro. Para fuera de este mundo de la del primero. Ah, diablo. Y ahora estoy apuntando. Y ahora. Fuera. Ponte a ver el like después y lo anota. Este mundo. Planetariamente algo así fue, ¿viste? Sí, planetariamente hermoso. Planetariamente. Oye, pero si el planeta es feo. Pero los planetas son lindos. Mira si son tan lindos que desde la distancia lo puedes ver. Corintellado. Segmento de Corintellado. Con el señor Tico Tausa. Frasecitas cursis que enamoran. ¿Tú sabes con qué frase me enamoran a mí? ¿Te vas a comer eso? No, cógelo. Oye, pero profundo. ¿Qué? Digo, está profundo. Con la comida no se juega, papá. Ya antes hablaste de comida y ya tengo hambre, mano. Y eso, yo comí antes de entrar acá y de hecho tengo mi... No, yo comí, pero déjame darme mi palito de juguito de uva, que lo tengo aquí, hasta el vasito es azul. Yo comí. Ahora, pero te voy a echar fiero, tengo ahí, que se supone que yo no coma después de las 6 de la tarde. Eso es una regla que yo estoy implementándome. ¿Pero que te vas a convertir en gremlin o algo así? No, porque lo que pasa es que si quiero mantenerme en peso, una de las cosas que me dicen es que no puedo comer después de las 6 de la tarde. Estoy bajando los azúcares también, pero se me ha hecho bien difícil bajar los azúcares, porque a mí me encanta el dulce. Bueno, lo que pasa es, no es tanto la hora. Más bien, dicen las 6 de la tarde porque tu cuerpo... Y esto lo sé, aunque no lo practica ahora, pero lo practicaba antes. Cuéntame. Tu cuerpo tiene que tener 3 horas para lo que digiere, procesa todo, lo quema, lo elimina. Entonces, después de las 3 horas de haber comido, pues entonces tú te puedes acostar. Porque lo que pasa es que el problema que hay es que si tú comes y te acuestas rápido, Eso es cierto. El cuerpo no hace la digestión correctamente ni suficiente. Porque aunque nosotros nos acostemos a dormir, el cuerpo sigue trabajando, ¿verdad? Pero
pero no, no a la misma capacidad. Y entonces, pues, por eso es que dicen lo de las 6, porque ya más o menos para las 9, pues tú te acuestas y pues. Pero si tú eres un paricero que te acuestas a la 1 de la mañana, pues tú puedes comer a las 9 de la noche y eso no te, no te pasa nada. O sea que si me meto las dos pizzas que tengo ahí de hace 3 días. Exacto, te las puedes comer, pero ahora si te las comes ahora a las 9 de la noche, tienes que esperar 3 horas para poder estar en la cama. Ah, ok. Pero pues, sí, porque el cuerpo no sabe qué hora es, tú sabes. Y básicamente también, si quieres trabajar con lo del peso, volvemos a lo mismo, cosas que yo no estoy haciendo ahora. Pero que practicaste en una ocasión y después... Sí, sí. Voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez porque ya el peso me está pasando factura con mis otras partes del cuerpo. Es la salud, mano, la salud. Sí, y entonces pues... Aparte de no verse bien, lo más importante es la salud, mano. Sí, porque pues, por ejemplo, a mí me dicen que tengo que mantener mi figura. Pues por eso como, para mantenerla redonda, tú sabes, pero mientras tanto. ¿Y qué pero, es lo que te iba a decir? Cuéntanos. Espérate, que se me fue el hilo. Es que te interrumpí, pues. Es que estoy viejo ya y pues ya tú sabes. Ya, si tú estás viejo que soy yo, Gandalf. Ya, de hecho, me dicen Gandalf de cariño, dos otras panas por ahí, que no están por ahí ahora, pero me dicen Gandalf de cariño, como yo tenía la barba blanca. Ahí está. No, Gandalf Griffin. Gandalf Griffin. Te voy a decir Tommy Gryffindor. Tommy Chappie. Tommy Charpindor. 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 De Charpie. Ay, mira que te quita, no, te quité el programa, amenazaba aquí. ¿Cómo? Espérate, ¿no? Y traigo a Jaffi. Chavala, Rafi debería dibujar un día. Pongo a Jaffi aquí a dibujar ahí lo que. ¿Cómo dibujaría a Rafi a palito? Jaffi dibuja bien, Jaffi tiene que dibujar bien, está callado. Eso es, ¿tú crees? Yo pienso que sí, mira, yo pienso que todas las personas dibujan, es que no todas. Mantiene la práctica. Es como decía Picasso decía que todos los niños son artistas, y es verdad. Lo primero que hace un niño, una niña, es pegar con papel y crayolas y pintura y lápiz. Como decía Ratatouille, el chef, todo el mundo puede cocinar. Y es verdad, todo el mundo dibuja, unos más que otros, pero todo el mundo dibuja. Claro que sí, es cuestión de... O sea, ese es el lenguaje universal. Universal, exactamente. Tú vas a cualquier lado, te hablan chino y tú hablas español, tú le haces un dibujito del baño y te dicen, ok, a la puerta por allá. Y ya. Y es el primer lenguaje que uno habla. Yo le he enseñado a los estudiantes los otros días en las clases, como tú mencionas, la primera forma de comunicación fue con dibujos en las paredes o en las piedras. Uh-huh. Mira los cavernícolas. ¡Capitán Cavernícola! Sí, hermano, todo el mundo se expresa primero con... Antes de que se inventara el lenguaje y las civilizaciones, el dibujo era lo que se expresaba primero. Uh-huh. Así que eso es bien, bien, bien real. Dice ahí, es que estoy elaborando un arte digital para alguien, así que estoy igual con ustedes. Luego lo envío el WhatsApp de Tommy. Ah, gracias, Jaffi. Ahí está, ¿viste? No, me... El que no llora, ¿viste? Ahí está, Rafi, poniendo producción. Yo estaba triste porque vi que no me envió nada. Está bien. Oye, pero dale break. Te quiero, Rafi. Rafi, díselo, lambón. Ya mismo me tiraba por ahí con todo lo que da. Jaffi y yo, cuando nos veamos, todo va a ser como Gaitos Colón contra el Invader, algo así. ¡Ah! Yo voy a llevar el puño vendado. Ya, entre puño vendado del Invader. Papi, no, yo voy a ir a Capitol, que hace tiempo no voy a una cartelera, nada más por comprar la máscara del Invader. Tengo la de Rey Misterio, ¿cómo no voy a tener la del Invader? Es un sacrilegio. ¿Tiene la de Rey Misterio? Sí. Una azulita, hace como 15 años que la tengo.
Yo nunca te había visto puesta, yo no te creo, me voy a ponértela. Sí, hay una foto en Facebook. Cuando sí. yo estaba así, ahora como estoy. La máscara, parezco el muñequito de Michelin. Con la máscara puesta. Pero tú no estás tan grande como estabas antes. Cuando yo te conocí, tú estabas bien grueso. Ah, sí, pero estoy camino a eso. Por eso es que me tengo que aguantar. No, por eso me tengo que aguantar, pues ya la espalda está sintiéndose. Sí. Dejando sentir su poder. A mí lo que me ayuda es el constante consejo que tengo alrededor de las personas que más quieren a uno. Incluyendo a Susy, que es la que siempre está encima de uno. Oh, eso es importante. Sí, mamá. Y después pasa importante. Que el susto. Después pasa que el susto que me hospitalizaron, ¿te acuerdas? Sí. En el 2019 me hospitalizaron en noviembre por la colitis severa que me dio, brother. Pero ya estamos mucho mejor, el sistema está funcionando bien y es que es cuestión de alimentarlo, mano, bien. Sí, mira, básicamente el cuerpo no es tanto ejercicio, el 80% de las cosas es como tú te alimentes. Alimentación, sí. Y pues la realidad es que yo no me estoy alimentando bien, eso tengo que aceptarlo porque evidentemente se ve. Y no necesariamente es que uno coma porquería, es que hay veces que uno al revés no come y el dejar de comer tampoco es saludable. No, porque no, ah, que eso era lo que te iba a decir ahorita, que ahora me acordé. Okay. El cuerpo, por ejemplo, hay gente que dice, ah, pues voy a comer tanto, tengo que comer menos, esto y lo otro. Mira, si tú vas a hacer desarreglo, tú los haces por la mañana. ¿Por qué? Porque de aquí a que tú te vayas a acostar, el cuerpo elimina eso. Y mira si el cuerpo es tan inteligente, que por eso es que es importante uno comer. Que por ejemplo, tú le echas así pez comida por la mañana y el cuerpo, como ya sabe que tú por la tarde vas a comer, pues dice, esta comida que me echó por la mañana la voy a botar, no la necesito para producir energía porque él más adelante me va a dar, so que no la retiene, y el retener es lo que hace que tú engordes. Entonces, como él sabe que tú vas a comer por la noche, y como él, o sea, no por hora, pero él sabe que tú por lo general pues comes tres comidas, por decir algo. Uh-huh. Pues cuando ya tú llegas a esa última comida, el cuerpo dice, pues mira, esta yo la voy a retener aquí, la voy a convertir en combustible. Y como él no me va a dar comida hasta yo no sé cuándo por la mañana, uh-huh, pues el resto la voy a guardar por si acaso. Por eso es que se recomienda que esa última comida sea la menos que tú te hartes, para que entonces lo que se quede en el sistema de tu cuerpo, pues sea menos, ¿verdad? Okay. Entonces tú confundes al cuerpo con la comida, porque por ejemplo, si tú dejas de comer, el cuerpo dice, pues espérate, yo voy a guardar toda la comida que él me da, porque como yo no sé cuándo él vuelva a comer, pues yo necesito energía. Por eso es que hay veces que te dicen, mira, pues come seis veces, come tres comidas, tres meriendas, y entonces el cuerpo pues va botando toda esa cosa, bla, 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 tú sabes. Cosas así. Okay. Y ahí es gotitas que tú confundes gotitas del saber de un gordo que no hace nada. Ya, pero ya, no te quieras tanto. No, pues si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Pues por eso me tengo que querer así. Mira, la mejor manera de detener el bullying es bulleándote a ti mismo. Papi, ¿qué tú crees que fue lo que yo hice cuando me pintara algo otra vez después de haberme la dejado de pintar? Me auto-bulleé. Tú fui el primero que te bulleé. Sí, me bulleé. Tengo que aceptarlo, te bulleé y te sigo bulleando. Claro. Me da miedo cuando estoy al lado tuyo porque pienso que me voy a manchar. Esa nunca me lo habían dicho. Viste que yo tengo que guardar algo para de sorpresa. Repetorio. Como la pila abierta. Me mancho. Claro, qué sucio.
es sucio. Hacerle dos o tres pelitos por tengo aquí. Que ponerme al día porque es que tengo al lado una nena, imagínate. No, pero yo estoy chavado, yo lo que me queda es el dibujo y utilizar la carisma, porque el resto no da para nada. Chico, pero deja rayete, pero no seas tan... Ay, bueno, a mí cuando me hicieron me dijeron o belleza o talento. Y yo dije, bueno, me voy a poner viejo y la belleza se va, así que dame talento. Dame talento. Eso es lo que yo he escuchado. Dame talento, porque lo otro... Qué charlatán este digo. Lo otro se va. Lo otro se va. Dame talento. Y ahí, pues, estoy lento. Estoy lento. Dos o tres pelitos. Pero tengo talento. Exacto. Papi, ese gato se ve bien real, mano. Ahí más o menos. Se ve bien real, de verdad que sí. Así que mi gente, tienen que buscar a Tico, suscribirse a su canal. Ahí está, mira, Tico Tausan, vaya a YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Suscríbanse al canal de Master Tico y créame, siempre que yo veo sus videos, siempre aprendo algo nuevo. Siempre. Muy bien. Siempre. Esa es la idea. Sí, mano. Y... De hecho, yo me acuerdo, déjame decir esto y te interrumpo. Me acuerdo que yo no pintaba tan bien con lápices a colores y la clase que tú diste aquella vez en Arecibo, ahí fue que yo empecé a mejorar mi pintado porque yo vi cómo tú pintabas y enseñaste. Ah, escucha, Crayola, patrocínalo. La mezcla de lápices a colores y cuando fíjate lo del blanco, que el blanco difuminaba. De hecho, cuando yo te enseño en mis clases, los nenes hacen... Y eso fue Tico. Dice, ¿what? ¿Qué? ¿Qué iba a decir, Tico? ¿Qué no iba a decir? Bueno, ya se me olvidó. Ah. Se como Dory. Estás como yo. Ya estoy en esa edad. De que si no digo las cosas al momento, mira... Ya mismo llegan. Bueno, básicamente así es el... No puedo decir que es un boceto, porque aunque es no. En lápiz, es una ilustración bastante final. No tiene todo el sombreado de una pieza como tal, pero es bastante aceptable, diría yo. Mira para allá. Ahí está, mira. Dale un zoom a eso, Tico. Vamos, para darle un zoom a la carita. Míralo ahí. Ahí se ve bonito. Ahí. Míralo. Bueno, no sé si es míralo o mírala, pero por ahí está. Mira para allá. Mira, papá, Pero enseña el tuyo, quiero ver el tuyo. Espérate, que Jafi me envió la promoción mía, espérate. ¿Cómo? Espérate. Jafi, pero yo estaba como que más viejo, yo no sé por qué, yo estaba más viejo. Tenía la barba blanca. Le puso con la barba blanca. ¡Ah! Jafi, pero... Jafi, no puedo exigir porque me estás ayudando como quieras. Déjame enviármela yo también, espérate. Yo enseño el mío ahora, espérate. No puedo exigir, pero sí. No puedo exigir porque te estoy exigiendo, mira. ponchalo por ahí. Vamos. Déjame, estoy subiéndolo. Estoy bajando. Deja ponchar ahora el arte mío, lo que subo el otro. Ahí está quedando el mío. De show. Vamos a ir con calma. Déjame entonces buscar la promoción que me hizo Jafi. Esta es la versión Tommy Gandalf. Sin pintura de barba, como sin soy. Sin Gryffindor, como yo soy. Mira, como mi mamá me quiere, así me quiere mi mamá. Déjame subirla aquí. Mi mamá me quiere como yo soy, así, con el pelo blanco y toda la barba. Seguro. Mi esposa también me quiere así, pasa que ya se acostumbró a que me la pinte.
la promoción de Tommy 200 con 200 años de edad. Era, mira, está. Ah, chana, párate de pie. Villarreal. Papi, siempre me veo bien, siempre. Entrevistas, artes en vivo y mucho más. Entonces, a su live en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Papi. Ah, espérate, me voy a quejar. Sí, gracias. Me voy a quejar. ¿Para qué te vas a quejar? Tus logos los puso con letras neón. Oye, pero... ¿Viste? El YouTube, el Twitch y toda esa cosa con letras neones. Una cara a mí, las fotos de ahora, Jafi, las fotos de ahora. No, pero no, Jafi, gracias. Papi, agradecido, de verdad. Estoy molestando, tranquilo. Sí, pero no. Tranquilo, papá. Tranquilo. Es la única vez que me enseñaste. Voy a ponerme a experimentar aquí. Mira, por ejemplo, esto que está acá, que es la G-Pen. En otro layer, obviamente, el... Primero que está acá, es más, déjame subirlo, yo no sé por qué lo bajé. Este, yo lo pongo más clarito. Ajá. Así. Ah, y ahora lo voy a poner de negro. Y entonces acá, si quiero, así, pues, déjame cambiar. Entonces, si quiero, ¿verdad? Mira, aquí tú vienes. Sí, pero no quiera. Okay. ¿Por qué no? Yo me tengo que ir ya mismo. No quiero. No, yo también, pues yo trabajo mañana. Dale zoom a eso. A esta partecita. Sí, gacho, qué chulería, mano. ¿Viste? Ahora le das el color intentado. ¿Cuál estás usando? Ah, el G-Pen. El G-Pen. Esto es, como te digo, si quiero hacerla así con la tinta, porque lo puedo hacer utilizando como si fuera acuarela, lo puedo utilizar como si fueran crayolas, como si fuera acrílico. Todo eso, mira, lo puedes buscar acá abajo. Mira, tú lo haces aquí así, pa, mira. Esta es como si fuera copy. Tú lo haces aquí así, mira. Y como si fuera un copy. Y lo bueno es que si le vuelvas a pasar por encima, mira, como si fuera un marcador. ¿Ves? Okay. Se va poniendo más oscurito. Si fuera ese el caso. Y acá con control Z, pues, eliminas todo. Aquí tenemos esta brochita. Mira, a ver. Todo ese. Ah, bueno, y esto acá arriba lo controla, ¿verdad? Con el ancho de la brocha y todo lo demás. Pero, por ejemplo, mira, voy a experimentar por primera vez contigo lo que había dicho ahorita de los puntitos. ¡Exclusivo! Esto. Mira, ve. Ah, qué chulería, mano. Si uno está haciendo una ilustración al estilo manga. Tipo cómic y manga, ahí. Mira, ve. Y entonces, si la quieres un poquito más, con más puntitos. Mira cómo se ve. Entonces, si lo alejas por ahí, pues mira, aquí tienes. Cacho, brutal, mano. Y obviamente yo lo tengo así, pues, en negro, pero si quieres trabajarlo en rojo, los puntitos en el rojo. Si lo quieres trabajar así, pues, azulito, ¿verdad? Pues salen azules. Mano, qué cosa más brutal. Mira, color... Jafi me envió otra promo. Mira, me dio Chango. ¿Cómo es Chango Blos? A ver. ¡Uy! Con la barba pinta. Ya entré, Jafi, pero tú volaste, brother. Se sintió ofendido. No, me puso... Oh, pero también quiere con Jeff. Dice que mira, me puso con Chango Blossom. Vamos a ponerle aquí, gato. Me las monta. Gato 2, porque ya había hecho uno. Bien importante grabarlo, algo que yo no hice al principio. Imagínate que se... Tú eres loco. Imagínate que se hubiera frisado el programa y yo... ¡No! ¿Tú te imaginas eso, loco? Chacho. Mira, pues, este que está aquí es el segundo gatito que hago. Entonces, está chulo. A mí me gusta más trabajar con el blanco y negro.
porque pues tal vez el color no lo domino como, como debiera. Entonces acá te voy a enseñar. Mira, este fue el primero. Y obviamente aquí está con este fondo así. Yo lo sé, se ve súper chulo, mano. Pero le puedo poner el fondo. Parece lápiz, como que fuera lápiz. Sí, no, no, básicamente es eso. Déjame ponerle esto aquí. Mira, ¿ves? Porque eso lo hice con el lápiz. Con la tinta. O sea, no, no, este es con el lápiz solito, como hice el de ahora, ¿ves? Como este. Ok. Lo que pasa es que el papel lo puse de otro color, entonces. Tengo también por acá para enseñarte. Chico, mírate esto. ¡Plap! Con pintura en la barba, papá. Y ya, diablo, y ese foto chorra, Rafi. Ya, chorro, Rafi, de verdad que. Qué charlatán. ¡Uy! Ya, ay, ya ese que... fue uno de los primeros. El segundo intento de color. Ah, me voy. Entonces el que a ti te gustó, Tommy. Te voy a enseñar el que a ti te gustó. El que más me gusta hasta ahora es ese, papá. Hacho, se ve cañón, brother. Lo único malo que tiene este programa es que no es como Photoshop, que tú puedes estirar esto aquí y utilizar doble pantalla. Aquí pues tienes que darle acá arribita y lo vas cambiando. Eso es lo único. Digo... O sea, no es que sea malo, es que como estoy acostumbrado al Photoshop. Sí. Y mira el que hice, Tommy. Mano, ese te está quedando bestial también. Guts. Y ese es todo completamente digital. Utilizando así, pues. Obviamente las herramientas del lápiz digital. Pero todo es así. Y por lo menos a mí lo. A mí siempre lo que me gustan son los rostros, las caras de los personajes. Sí, claro. Tengo que practicar más las otras partes porque siento que me enfoco nada más en eso y hay muchas veces que como que se me olvida lo demás. Y no siento que se vean como que a la par como el cariño que le doy a las caras, pero pues... Ajá. Sí, créeme que sí, Rafi, tengo como 4 battery backup ahora por culpa de eso. Pero qué bueno que tiene los battery backup, o sea, que te estás defendiendo. Espérate, que me fui. ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te fuiste? Te veo, te veo. Ya. Ahora. Ahí está. Ahí estamos. No quiero grabarlo, me quedo. Bueno, ese gato que hiciste ahora en el programa quedó de fábula. Como quedó muy bien. Quedó fuera de este mundo. Sí, quedó bien. Bueno, mi gente, ya, ¿cuánto llevamos? Una hora con 40 minutos, casi. Mira para allá. Mi gente, esto es el programa de hoy, quedó de show, así que ahí ven el trabajo de Tico, aquí ven el trabajo mío, así que la pasamos súper bien, Tico, hay que hacer otro. Sí, sí, y me uní a tu equipo, ¿sabes? A tu team. ¿Cómo? Oíste, Tommy. Me uní, mira. ¡Oh! Muy bien, papi, hay que hacerlo. Tin guante. Muy bien. Este es directamente de Witch, el mío es de Witch. Ah, el mío es de la caja que lo trae. Ah, muy bien. Hay que hacer otro programa. Emma, tú me debes una inversión al tuyo, papá, ahora. Ah, pues mira, eso está bueno. Papi, estoy ofendido. Tú nunca me has invitado al tuyo. Es que lo que pasa es que yo no hago esta dinámica. Bueno, yo te puedo invitar. Déjame ver cómo yo lo hago, pues yo lo hago por allá, por la otra plataforma. Invéntatelas, papá. Bueno, tú sabes que si lo hago con esta, con este programa que tú usas. Claro. Pero la mía es la versión... Haz tu live en YouTube. Pobre. En YouTube. La versión free. Lo haces en YouTube. En YouTube. Cruz. Bueno, mi gente, esto fue los trabajos que hicimos hoy. De verdad, déjame aquí punchar a... Espérate. Ponchan a nosotras ahí. Eso es. Pero la otra, para que se vea el trabajito. El trabajito tuyo abajo.
Déjame ver, padre, que... La de los tres, la de los tres. Ahí está. No, la otra, la que sale en las tres camaritas. Esa. Ahí. Pues mi gente, ahí está. Pues ya la gente vio el trabajo, que nos vean las carotas ahora. Exacto, pues muy bien. ¡Ping! Ahí está. Que me vea la cara. Tú mismo, el líder. Exacto. Ahí estamos. Déjame sacar esto de aquí. Bueno, mi gente, ya. Ya, se acabó. Contento. Tico, enseña el tuyo. Lo puedes enseñar. Te estoy molestando. Ahí está. Mira, don señor, sí lo puedes enseñar. Me cayó la boca. Qué bien. Muy bien. Bueno, mi gente, ya saben, ya lo dijo él aquí, que me va a invitar para su programa. Eso fue una obligación a punta de pistola. Y adiante. Bueno, me la tiró. Y no puede faltar nuestra producción extendida, Rafi Stark, que va a estar por ahí. Y recuerden, tienen que seguir a Rafi en Badassium Geek. Porque Rafi nos quiere mucho a todos 3,000, así que la promoción, Rafi. Recuerden que trabajamos para ti. Para ti. Se le quiere mucho. Hasta Rafi tiene el eslogan, Tommy. Hay que ponerle un eslogan. Sí, mano, tengo, estoy atrás con los eslogans yo. Mira, a ver, prepara un cuento y te envío algo. Se le aprecia mucho. ¡Peposo! Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Por ahí estuvo Rafi, por ahí estuvo David, por ahí estuvo Samuel también, el más activo. Carlos también estuvo y nos saludó también. Y dos o tres fantasmas que nunca hablaron, pero sé que están por ahí. Están por ahí. Siempre hay no así. Los culpo, así hago yo. Yo lo iba a decir, pero dije, no lo voy a decir. Así que sí, porque es que cada vez que yo hablo, mira, ahí está, tío. Y yo me caso en nada, pues el programa es tuyo. Me gusta siempre honrar a mis amistades. Así que, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Pico, dilo tú. ¿Cómo es? Vamos a reanudar. Reanudar lo dije bien, tía. Reanudar. Y eso que reanudar. Yo soy maestro. Dios mío, ayúdenme, señor. ¿A reanudar? Reanudar programación. Vamos a hacerlo de nuevo. Pasa que estoy en vacaciones. Digo, fue que me sacó de las vacaciones. Vamos a hacer. Como pueden ver, reanudar, Tommy ha empezado a beber en las vacaciones. Eso pasa cuando uno toma mucho leche con quick. Baja yo, falta, yo estoy grave. Eso es la hora. Sí, es la hora. Volveremos con los directos desde agosto con más fuerza. ¡Regresamos! En julio haga uno que otro, pero vamos a regresar con fuerza normal, martes y jueves en agosto. Dice, promocionen a los Kikos que vienen a producción. Sí, los Kikos vienen ahora. ¿Cuándo es que vienen, Tico, los Kikos? El 9. Hablando de robots, ¿cierto? Eso es así. Vamos a tener la CIP. Vamos a tener el invitado, pero nada, este show es de Tommy. Vamos a hablar de Tommy. No, mira, pero... ese hombre bello, mira esa barba. Se pasa, bueno, está bien, Susi, no te lo va a quitar. Bueno, mi gente, nos vamos por el tico. No te vayas para seguir hablando tras bastidores. Mira, Rafi, me lo copio así, es Rafi. Se le quiere mucho, 3,000. Rafi, así que vamos a darle. Bueno, mi gente, será entonces hasta la próxima. ¿Qué más hay por ahí? Chango Blossom. Hablamos. Bye.